¿Cómo están las cosas, Nakamas? ¿Cómo están? Un capítulo en el que ya parece que vamos cogiendo rumbo final, donde ya la muerte de Oden poquito a poco empieza ya a coger un poquito de forma, ¿no? Después de lo que acaba de hacer. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 968. Hoy no os podéis quejar, hoy he venido prontito, hoy a tiempo. Jo, un capítulo donde la verdad es que ha habido momentos de tristeza, ha habido epicidad, ha habido información, bueno, más que información... Sí, información, pero queda para teorizar, no información que ya te confirme cosas. Eso no es el estilo de Oda. Nakamas, antes de empezar con la review, el spam habitual, seguidme en mi maravilloso y preciso Instagram, por favor, ya estamos cerquita de los 10.000 y bueno, ya está, no voy a enrollar más, tenéis en la descripción el enlace y si no, ahí veis, Sander_López con dos tetas. Hacedlo antes del final del vídeo porque os estoy viendo que sois de esos que, bueno, al final del vídeo lo hago, no sé qué, y luego sí os olvida, así que Nakamas, pausa del vídeo y hacedlo si gustan ustedes, obviamente. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con la review, que la verdad es que es un capítulo intensito y un poco denso. Es un poco largo, hay muchas cosas. Sinceramente, para mí, empieza, normalmente suele empezar un poquito más flojo y va mejorando a la recta final. Para mí, en este caso, ha sido del revés. Al principio, para mi gusto, ha estado lo más interesante de todo, pero de todas formas, luego también cambia totalmente el rumbo de las cosas y también está bastante interesante. Pero para mí, lo intensito empieza ahora. El señor Gold D. Roger, por lo visto conocido en ese momento como Gold Roger, sin la D de por medio, regresa de Laugh Tale junto a los demás Nakamas y se encuentra con Shanks y con Buggy. Y por lo visto vemos que Shanks, tras hacerle unas preguntas a Roger, las cuales no sabemos cuáles son, se pone a llorar. Y yo creo, sinceramente, que es una situación muy simple. Y que de hecho la misma razón por la que Roger y compañía empezaron a reír es por la razón por la que Shanks ha empezado a llorar. Y es que no es que haya algo gracioso, especialmente divertido que les provocó la risa a Roger y los demás, sino que prefirieron reír a llorar ante una situación en la que se dieron cuenta de la que ellos no iban a ser capaces, no iban a ser los elegidos, por decirlo de alguna forma, de completar todo el proyecto que Joy Boy tenía que llevar a cabo. Básicamente porque todavía no había nacido Shirahoshi, no estaba Poseidón, a Roger no le quedaban años de vida y entonces, lógicamente, era un proyecto que Roger no iba a poder continuar junto a sus Nakamas y ellos decidieron reírse, tomarlo con humor, cosa que Shanks, al enterarse, lógicamente, todavía es un niño, todavía no tenía esa mentalidad que podían tener el resto de Nakamas, pues él se lo tomó como realmente nos lo tomaríamos la mayoría de la gente, pues con frustración, con rabia, con pena, sobre todo, de ser consciente de que después de todo lo que ha hecho tu capitán Roger para llegar hasta donde ha llegado, que no sean capaces de terminar lo que han querido empezar. Con lo que yo creo que sinceramente se ha puesto a llorar por eso, no por nada especial. De todas formas, bueno, en este capítulo, una vez más, Oda no nos deja claro lo que es el One Piece. Pero aquí seguido, Oden, que es quien está haciendo como narrador en todo este flashback mediante sus escritos, nos comentan dos cosas. La primera, que el gobierno mundial le empezó a llamar Gold Roger y no Gold D. Roger, cosa que ahora, después de haberse enterado de toda la historia del siglo vacío, los Mugiwara iba a decir. Los piratas de Roger entienden por qué ocultan esa D. Y es que esa D debe ser algo que en el siglo vacío debía de meter mucha caña y prefieren quitarse por si acaso ese nombre del medio, esa D tan demoníaca, y llamarlo Gold Roger. Esa es la primera, y la segunda, que bueno, he leído dos traducciones, la filtrada y la oficial, y ambas coinciden en lo mismo, y es que no es que el tesoro que dejó Joy Boy en su momento fuera el One Piece, sino que todas las riquezas y tesoros que Roger ha ido obteniendo a lo largo de su viaje y ha tenido reunidos, lo llamaron de forma genérica One Piece. Esto es que se puede entender de una forma un tanto diferente a lo que creíamos siempre. O sea, por un lado puede ser que lo que dejó Joy Boy, después tuvo Roger y también lo dejó, sea el One Piece, o que directamente todo lo de Roger es el One Piece, pero que nada tiene que ver con el siglo vacío. O sea, que eso sería una cosa que cambiaría mucho la forma que tenemos de interpretar la situación actual de One Piece. Vemos como Roger está pues dando muchísimas gracias a todos sus Nakamas, porque con él y con su enfermedad, a pesar de ser muy fuerte y demás, él solo no habría conseguido todo lo que ha conseguido, ser el rey de los piratas. Pues eso agradece a todos sus Nakamas, los Nakamas típicos de jeje, que no, hombre, no nos digas esa tontería, no sé qué. Y aquí es cuando Roger da la gran noticia que nosotros ya sabíamos, porque Rayleigh nos lo contó en su momento, pero aquí lo vemos, pues, materializado, digamos. Y es que Roger da una última orden como capitán, y es que disuelvan la banda. Ya está, aquí se queda la aventura de Roger. Disuelve la banda, se va a una isla donde no hay marines para que no tenga problemas y demás. Lógicamente, esa isla
es la isla donde está Porgas. Porgas Dian, sí, no, Anne no, Porgas di Rus, perdón, Porgas di Rus, la que sería pues la mujer, novia, como queramos llamarlo, de Goldie Roger y madre del futuro hijo Porgas Diez. Y tras esto vemos de repente cómo Roger y Odin empiezan a escuchar las voces de los reyes marinos hablando, donde hablan sobre que van a hacer, el nuevo rey van a hacer, que van a hacer en un mar muy lejano y no sé qué, y que ya tienen ganas de que llegue el momento en el que los dos reyes se vuelvan a juntar. Se vuelvan a juntar dos reyes. Por un lado están hablando de Shirahoshi, Poseidón, reina de los mares, realmente, porque puede manipular a todos los reyes marinos y demás, y lógicamente, pues, le denominarán rey o reina a esa persona, en este caso Shirahoshi. Y el otro rey, pues, lógicamente, va a ser Luffy. Lo que ha sonado muy interesante es que se encuentren de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en su momento Joy Boy fue otro de los reyes, y la antigua Shirahoshi, es decir, pues bueno, la antigua Poseidón de aquel entonces, de también de la época de Joy Boy, pues que también era considerada rey y reina, y ellos dos pues estaban pues haciendo lo que por lo visto en un futuro tanto Shirahoshi como Luffy harán. ¿Qué quiere decir esto? Que consideraban a Joy Boy un rey. Esto es muy posible que ahora quiera decir que en el reino de los D, pues Joy Boy era pues el rey, el máximo dirigente, el jefe, como queramos llamarlo, pero yo me atrevería a llamarlo rey directamente. Es decir, ya sabíamos que Joy Boy era un tío muy importante, seguramente un D, que manejase todo el cotarro, pero con esto como que ya nos medio confirman que era un rey. Y bueno, toda esta conversación que tenían los reyes marinos que Odin y Roger escucharon era un pues como un recuerdo de algo que escucharon en su momento cuando estaban en la isla Yojin, y Roger ahora, bueno, en ese presente, en ese momento, menciona, esas voces seguramente decían la verdad, va a llegar alguien dentro de unos años que nos superará a todos. Eso lo dice el propio Roger, está diciendo, está hablando sobre Luffy, o sea, Roger, sin saber qué es el propio Luffy, está mencionando que sabe que alguien le va a superar, o sea, Luffy va a superar a Roger, y es algo que ya todos lo sabíamos, pero es que escucharlo del propio rey de los piratas, es que suena fuerte, mola, tío, mola mucho, tío, qué bonitos One Piece, joder, qué bonitos One Piece. Rayleigh dice que ellos fueron demasiado rápidos, y se queda ahí, y bueno, coño, yo cuando he leído eso, obviamente me imagino que se refería a interpretar pues toda la historia, en el One Piece y todo esto, pero coño, muy rápidos, se llevan casi 20 años navegando por todos los mares, o sea, Luffy y compañía llevan menos de 3 años, o sea, terminarán la historia con 4 años como mucho, y no van a ser tan rápidos, o sea, pero quiero decir, o sea, si 20 años es rápido, lo que pasa es que, claro, más que rápidos a tema de velocidad, me imagino a que fueron muy pronto, como que se apresuraron mucho porque Poseidón todavía no había nacido, me imagino que se referirían a eso. Están todos en el barco de Roger con Kozuki, Odin incluido, lógicamente, pues como celebrando, digamos, dando la última fiesta antes de que toda la banda se disuelva y demás. Y Roger está hablando con Odin diciéndole pues que, bueno, primero él dejará la tripulación y luego ya llevarán todos los piratas a Odin a Wano, que a ver si lleva a Izo también, cosa que dice Odin que no, que Izo que se quede con los con la tripulación de Shirohige, que está muy a gusto ahí y demás. Y que Roger se va a reunir con Shirohige antes de morir. Y esa será la famosa conversación que vimos cuando Shirohige estaba a punto de morir en Marineford, que estaban ahí hablando sobre los D, no sé qué. ¿Qué pasa? Sí que creo que veremos algo sobre esa conversación, pero no nos van a revelar nada. No creo que en un flashback como este nos revelen información relevante sobre los D, sobre el siglo vacío, el One Piece. Esas cosas para mí se van a quedar más en el presente y vamos a descubrirlas con Luffy. Llega un momento muy duro en el capítulo, que es cuando Roger se despide de toda la tripulación. Vemos que primero se despide de Rayleigh, su vicecapitán. Odin dice que le dijo algo, pero no sabemos el qué. Yo creo que ese algo puede ser, pues, que se preocupasen por la próxima generación, por encontrar a Luffy de ese momento, lógicamente, que Rayleigh le ayudase, le entrenase, le hiciese seguir adelante. Es decir, un poco todo lo que ya hemos supuesto durante todo el proyecto de que si Shanks encuentra al futuro Goldie Roger, es decir, Luffy. Crocus le guía un poco por el Grand Line, Rayleigh le entrena. Pues yo creo que es un poco eso todo lo que está ahí diciendo en ese momento. Y aquí algo que me llama mucho la atención y también me ha llegado al cocoro mucho en este capítulo tan sentimental, por lo menos hasta esta parte, es que Odin dice que fue una despedida entre hombres, que no lloraron porque los piratas de Roger nunca lloran, no sé qué, y realmente están todos llorando. Lo único que no está llorando es Goldie Roger. Y aquí cerramos la primera parte del capítulo enfocada en los piratas de Roger y el fin de la aventura de estos, y nos abrimos en la segunda parte, la que yo creo que ahora va a ser más importante en este flashback, que es el regreso de Odin a Wano.
Kosuke Oden llega a Wano, se reencuentra con Hiyori, con Momonosuke un poquito más mayor, se encuentra con Kinemon y demás, que le llaman Gandul a Oden. O sea, no sé si recordáis cómo eran todos los vainas rojas antes con Oden, de Oden-sama, no sé qué, hago lo que sea por ti, me moriría. Pues ahora ha cogido, ha llegado y le llaman Gandul, le llaman trozo mierda, despreocupado, no sé qué. O sea, vamos, que ha cambiado mucho la cosa. Pero también ha cambiado en el pueblo. Y es que Hiyori, junto a los vainas rojas y demás, se ha preocupado mucho por, en vez de alardear de que es la mujer de Kosuke Oden, simplemente bajar al pueblo, ayudar, trabajar como una más y lavar la imagen de Oden. Y por eso mismo Oden, cuando llega a Wano, todo el mundo le recibe con los brazos abiertos, con muchas ganas de que vuelva al puesto de Shogun y demás. Es decir, Hiyori ha hecho el gran trabajo de lavar la imagen de Oden. Eso sí, están todos los vainas rojas menos Denjiro, que a día de hoy tampoco sabemos todavía 100% quién es. Y Asura Douji, ellos dos, que pregunta Oden dónde están, y resulta que decidieron abandonar todo esto de los vainas rojas hace un año, cuando Asura Douji se quedó indirectamente defendiendo Kuri, en realidad, volviéndose el líder de los Yakuza, de Kuri, y de los bandidos de la montaña. Y entonces, pues como era el lidercillo, pues bueno, pues manejaba un poco todo el cotarro de ahí. Y por otro lado estaba Denjiro, que se dedicaba a pedir dinero y devolverlo, digamos, pues de forma un poco como para gestionar el dinero. Lo que pasa es que la economía no debe ir muy bien en Kuri y en Wano en general, desde que el señorito Orochi, pues, estaba gobernando. Aquí le cuentan todo a Oden de cómo demonios ha llegado Kurosumi Orochi al cargo, algo que a Oden le deja loquísimo. Y es que le cuentan que Sukiyaki, claro, no era Sukiyaki, pero para ellos pues sí que lo era porque no lo sabían, que les contó que Orochi era como un hermano menor para Oden y demás, y entonces claro, pues que le nombrarían a él. Entonces aquí Oden se queda loquísimo de que no entiende nada, porque es verdad que le ayudó con el dinero y tal, pero que un hermano menor, vamos, es que ni de coña. Y aprovechan y le ponen al día de la espinosa situación en la que poco a poco se estaba convirtiendo Wano, y es que Orochi ha creado fábricas por todo el país, fábricas de armas, donde tienen a un montón de gente del pueblo de Wano, del país de Wano, trabajando pues prácticamente a niveles de esclavitud, es decir, pagando un dinero, pues súper poco dinero, que no da ni para alimentar a las familias y demás, y que realmente está creando una situación de esclavitud y explotación laboral a todo nivel del país. Explican, llevándose a Momonosuke y a Hiyori de la sala, porque no quieren que escuche algo tan fuerte como esto, pues que hace un tiempo uno de los trabajadores se rebeló. Veía que estaba en contra, o sea, que no quería llegar a esto, porque era esclavitud pura, y cogió y ejecutaron, Orochi ejecutó a él y a su familia, a su entorno y lo que sea. Y entonces, ante tal situación, Kinemon y los demás no pudieron más, se enrabietaron y fueron con katanas en mano a intentar asesinar a Orochi. Cosa que no salió bien, enfureció a él y a Kaido, que nos lo mencionan en este capítulo por primera vez. Ya nos explican pues que Orochi ha llegado al shogunato y que está siendo respaldado por un pirata que debe ser, vamos, un puñetero monstruo, alguien imparable, que una tripulación bastante fuerte, pues llamado Kaido. Y pues que debieron ir pues unos piratas de la tripulación de Kaido y algunos de Orochi también al castillo donde vivían Hiyori, Momonosuke y demás, e intentaron asesinar a Momonosuke porque iba a ser el futuro heredero del shogun. Pero que en ese momento Kawamatsu e Inuarashi, que eran los que estaban defendiendo el castillo, consiguieron derrotar a todos y tuvieron que escapar. Ya lo que termina de enfurecer a Oden, porque todo esto lógicamente no le está haciendo la más mínima gracia, es cuando mencionan que Hiyori sufrió un ataque por una flecha que iba directa a Momonosuke, y Hiyori se puso en medio para... O sea, Hiyori no, perdón, Toki, la madre de Momonosuke y Toki y Hiyori. Joder, madre mía con los nombres. Básicamente una flecha iba a Momonosuke y Toki, como buena madre, pues se puso en medio y le hizo una herida de cojones en la pierna. Oden le está muy agradecido a Toki por hacer lo que hizo, pero que no puede perdonar que hayan hecho eso. Entonces Oden, entre lo de que quieren matar a Momonosuke, toda la esclavitud y la mierda de situación que está creando Orochi en el país de Wano, y sobre todo ya el detonante, la herida que le hicieron a Toki, todo eso cogen y colma el vaso de la paciencia de alguien que en un pasado ya fue bastante rebelde y que está volviendo a asomar por ahí, Kosuke Oden. Coge sus dos poderosas katanas y va corriendo directo desde Kuri hasta la capital de las flores, donde pues bastante gente se alegra de verle, lógicamente porque ya tienen ganas de que vuelva a ser el shogun, pero claro, muchos piratas bestia, muchos subordinados de Orochi y demás empiezan a avisarse entre todos de que Kosuke Oden ha llegado y se está dirigiendo al castillo. ¿Qué pasa? Llega al castillo un montón de guardias, se cepilla a todos en un momento, o sea, pero como si fueran moscas, pa 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 pa, y llega a donde Orochi.
vemos a Odin en una pequeña viñeta con una pose que no es nada especial, pero me encanta. O sea, me ha parecido una pose increíble, como súper épica. No sé por qué, o sea, lo he visto y ha sido como, uff, Odin, uff. Entonces, Odin, ya ido de olla, sin raciocinio alguno, se dirige directamente andando con las dos katanas en mano a donde Orochi, y el propio Orochi le está diciendo, Odin, Odin, relájate, el tío cagadísimo, relájate, que como me mates no sabes lo que puede pasar, o sea, vas a enfurecer a Kaido, no sé qué, deberías planteártelo dos veces, no sé qué. Y Odin cierra el capítulo diciendo que ya se lo pensará y ya planteará qué hacer después de cortarle por la mitad a Orochi. Qué rabia ya saber el desenlace de esto, ¿eh? Qué rabia saber que Odin acaba muriendo, porque de verdad, me encantaría que aquí cogiese, ¡pa! Y se lo cepillase en un momento, porque si se lo carga, ya está, o sea, adiós todo, no ha pasado nada, pero claro, algo tiene que pasar aquí para que, para que Orochi siga vivo y Odin acabe de una forma u otra muerto. Me extraña que aparezca Kaido directamente en el propio castillo, no me encaja que sea algo así, pero yo creo que ahora debe pasar algo muy importante. En este siguiente capítulo, yo creo que ya vamos a ir viendo la recta final del flashback, donde a Odin le va quedando poquito ya para irse al otro barrio. Y va a ser duro, ¿eh? Yo creo que los capítulos que vienen van a ser duros porque, aunque nos centremos mucho en esta última parte del capítulo, en los siguientes capítulos, es decir, la parte de Odin ya pues muriendo, seguramente Toki mandando al futuro a todos estos, aunque quede esa parte que no va a ser fácil, va a ser dura, pero también veremos a un Kaido joven, que yo creo que puede ser algo guay e interesante. Seguramente, aparte de todo eso, también veamos la parte final de la aventura de Roger, donde esté en esa conversación hablando con Shirohige. Veremos una conversación interesante que, repito, como he dicho antes, no creo que nos aporte mucha información útil, pero sí que creo que va a ser interesante igual, porque siempre es interesante ver a Roger y a Shirohige juntos, sea hablando, luchando o bebiendo, es que da igual. Y por eso creo que ya entramos en la recta final del flashback, porque además Oda dijo que no quería alargarlo mucho, no vaya a ser que iba a que revelase lo que es el One Piece, con lo que yo creo que no debe quedar mucho, pero todo lo que va a quedar va a ser intensito de cojones. Así que nakamas, sentémonos aquí y disfrutemos, como siempre os digo, de la maravillosa obra de arte que supone este pedazo manga, que es One Piece, y que poco a poco va tomando aún mejor forma. Hasta aquí llega esta review. Normalmente suelo hacer la review y luego os comento teorías, pero bueno, ya habéis visto que en este caso ha sido diferente. Iba comentando la review y hacía una pequeña pausa para comentar algunas cosillas y demás, porque me parecía más coherente hacerlo así en este caso. Así que nada, espero que hayáis estado entretenidos, nakamas. Si os ha gustado el vídeo, regaladme un likecito, suscribíos si todavía no lo estáis, y os recuerdo seguidme en Instagram, a mi Welly. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí un día más y un capítulo más, nakamas. Os quiero muchísimo. Un saludo, nakamas, y hasta mi próximo vídeo.